Normalmente cada año recreamos una de las procesiones de la Semana Santa de Alcañiz. Entonces, el año pasado ya teníamos preparado el encuentro, lo que pasa que fue pasado por agua y como ya teníamos las cosas preparadas, dijimos, este año vamos a hacer una recreación del encuentro pues un poquito más tranquila y con buen tiempo. Como salen muchos niños, hay muchas familias que colaboran preparando los trajes y las peanas y las cositas que se necesitan. Entonces yo creo que tienen ganas ya de que llegue el día de hacer la recreación y de empezar ya un poquillo el ambientillo de la Semana Santa. En general participan todos los chicos del colegio que quieren, o sea, la participación es voluntaria. Sí que es cierto que los de infantil y los de los primeros cursos de primaria casi todos se apuntan, o la mayoría. Luego los mayores, pues hay algunos que todavía siguen pues en las cosas que les gustan, o tocando el tambor o colaborando en algún sitio de la procesión. Se suelen organizar las madres, entonces normalmente después de carnaval, cuando ya pasamos la fiesta de carnaval, ya comenzamos a preparar todas estas cosas. Ahora queda un poquito de tarea de recoger túnicas y cosas y dejarlo bien ordenado para el año que viene. Y el año que viene, pues después de carnaval, normalmente ya se comienza a sacar las cosas, a mirar qué se necesita, pensar qué proyecto se va a hacer de qué recreación de procesión.